Buenos días, Koinonía. Todos los días, Dios nos da un momento en el que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. Este es el momento. Buenos días, Koinonía. Música, noticias, ¿sabías qué? Oración y más con el Padre Jeff, Madre Rocío e invitados. Buenos días, Koinonía. Nace el día y nacen nuevas bendiciones. Cristo lo dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Regocíjate porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Bienvenidos a Buenos Días, Koinonía. Muy buenos días a todos ustedes, es un gusto estar esta mañana con ustedes. Como les digo, es un gusto, soy Sor Lupita Villarreal, discípula de Jesús. Yo voy a estar este tiempo en este tu programa, Buenos Días Koinonía. 25 de septiembre se llegó el día de la cena mexicana. Hoy es el gran día de esta gran cena mexicana, Ayuda Pro Radio en el Salón Jardines del Sol a las 6 de la tarde. Aparte de que habrá rico pozole, algunos antojitos mexicanos, habrá ballet folclórico, mariachi, música, cantantes. Habrá también por ahí un premio al mejor atuendo mexicano. Así es que vete bien guapo y bien guapa. Apóyanos 100 pesitos, todo lo que te vas a divertir a partir de las 6 de la tarde, todo lo que te vas a divertir a 100 pesos, pues es algo muy mínimo, 100 pesos antes de la hora de la cena. Pero ya si tú no llevas boleto y vas allí al Salón Jardines del Sol, te van a cobrar 150 pesos. Si es que todavía tienes tiempo de venir aquí a la radio, aquí a Koinonía Radio, a hablar por teléfono 608-3652 para que te podamos apartar tus boletos y puedas entrar a 100 pesos. Y bueno, muchas gracias a todos los que siempre nos apoyan y sabemos que el día de hoy nos vamos a encontrar por ahí. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo muy especial a nuestros queridos señores arzobispos, Francisco Moreno Barrón. Un gusto, el jueves por aquí estuvo acompañándonos un rato, conociendo quién era cada uno de los conductores de la radio, quiénes eran operadores, quienes eran encargados. Por ahí nos presentamos, dijimos en qué programas estábamos, y bueno, fue un gusto también conocer su perspectiva acerca de los medios de comunicación y cómo pues a él también le gusta mucho pues esto de los medios de comunicación, que la verdad que es un gusto que nos apoye, ¿verdad? Como él dijo, no vengo a corregir, no vengo a nada de esto, vengo a conocer primero pues todo lo que hacen. Entonces, pues ya por ahí nos estuvo dando su agenda, que yo creo que el día de mañana ya vamos a estar diciendo por dónde va a andar en cada parroquia, en cada decanato. Así es que el día de mañana aquí en esta estación de radio te vamos a estar dando toda la información de por qué parroquias va a andar Monseñor Francisco, para que tú puedas, si eres miembro de esa parroquia o de ese decanato, pues para que tú te integres y puedas ir a la reunión pues que va a tener con cada parroquia de cada decanato. Así es que a partir de mañana hasta finales de octubre, pues va a estar acompañando a todos los decanatos. Así es que hay que estar orando muchísimo por él. También un saludo a nuestro queridísimo señor arzobispo emérito Rafael Romo Muñoz, que sabemos que sí nos está escuchando en estos momentos, a su hermana Paquita, que Dios nos los bendiga muchísimo. Bueno, también por aquí estuvo el jueves, un gusto, la verdad, que dos señores arzobispos nos acompañen, que dos arzobispos estén guiándonos, ¿verdad? Bueno, guiando nuestro querido señor arzobispo Francisco, pues es nuestro pastor en este momento, pero pues también la oración, como dijera Monseñor Luis Morales Reyes de San Luis Potosí, también arzobispo emérito. Ahora a los que son eméritos nos toca estar como los 30 años de vida oculta de Jesús, ¿verdad? Ya tuvimos nuestros años de servicio, ahora nos toca estar en la vida oculta, ¿no? En la oración. Y yo creo que eso es lo que nuestro queridísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz está haciendo, orando, pues descansando un poco más, pues haciendo las cosas, ¿no? De casa, orando más, también pues salen algunos apostolados. Y bueno, un saludo a usted, mi queridísimo
señor arzobispo Rafael Romo Muñoz, y a Cristi Valle, a José de Jesús Loera. Quiero mandar un saludo, que sé que en estos momentos no, ellas no nos escuchan, pero pues en la semana estuve por ahí con las hermanas adoratrices, ¿verdad?, de Rosarito. Estuve de retiro personal. Fue una experiencia súper bonita y fue una experiencia muy enriquecedora, un silencio impresionante, una hospitalidad, una amabilidad. Y bueno, muchas gracias a las hermanas adoratrices, son nuestra base para que los consagrados o los religiosos que estamos de vida activa, pues podamos seguir adelante. Y bueno, oran por nosotros, oran por los seminaristas, oran por todos y cada uno de nosotros, por todas nuestras necesidades. Y como les digo, es un gusto tener a hermanas que nos apoyen, que nos ayuden, que estén siempre al pendiente de nosotros. Y bueno, vamos a empezar este día con nuestra oración para encomendarle al Señor toda nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, y es para mí una necesidad el de amor, el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, a mí me gusta mucho esta oración porque la verdad que habla de cosas muy importantes, sobre todo de abandonarnos en Dios, de abandonarnos en su amor, en su misericordia, en su bondad. Esta oración a mí me gusta muchísimo, el abandonarme y abandonarnos en Dios. Y bueno, esta oración, por eso es la oración que estamos haciendo en estos momentos, cada uno, en cada domingo que estamos teniendo este programa, es a mí me gusta mucho esta oración. Y bueno, después de esto te sigo recordando los teléfonos en la cabina: 608-3652, 608-3652, márcanos, por favor. Necesitamos que nos marquen, necesitamos saber que nos estás escuchando. José de Jesús Loera, Ulises Larios, un saludo muy especial a ti, a usted que nos está escuchando, porque siempre nos escucha y siempre pues está al pendiente de nosotros. También Ulises Larios, por ahí márcanos si quieren algún tema, si quieren alguna receta, si quieren escuchar algo, tienen alguna pregunta, trataremos de contestarlo más antes posible. Te sigo recordando este evento. Hoy, 25 de septiembre, hoy a las 6 de la tarde en el Salón Jardines del Sol, esta cena mexicana, apóyanos, es Ayuda Pro Radio. Habrá ballet folclórico, habrá mariachi, habrá comida, un rico pozolito, ricos antojitos mexicanos, música, cantantes, ¿qué más te puedo decir? Y habrá premio para el mejor atuendo mexicano, que así es que vete bien chulo y bien chula, bien guapos, guapísimos, para que te puedas ganar un premio. Además, 100 pesitos, que son 100 pesos, nada, antes del evento 100 pesos, en el evento, y durante el evento 150 pesitos, así es que te invitamos a que nos acompañes el día de hoy a las 6 de la tarde. Nos tenemos que ir a un corte rapidísimo y regresamos a tu programa, Buenos Días, Koinonía. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte, continúa Buenos Días, Koinonía. Buenos días, Koinonía. No temas al mañana, pues Dios también estará allí. Estamos de regreso. Con una canción
yo pudiera el mundo cambiar, la cantaría hasta que cambie todo el mundo, pero no, una canción no bastará. Pero no, una canción no bastará. Si pudiera llevar esperanza a aquel que no encuentra futuro, y con una canción llenar el corazón de aquel que siente el vacío más profundo, pero no, una canción no bastará. Pero no, una canción no bastará. Y aunque no puedo cambiar al mundo, déjame. Coinonía, teléfonos en cabina 608-3652, 608-3652, márcanos para poder saber que nos estás escuchando. Queremos que nos, creemos que nos escucha, estamos a través de la 1420 o a través de tejotacatólico.com. Un saludo a todos los que nos están sintonizando también a través de las redes sociales en tejotacatólico.com, que por ahí también pues sabemos que nos sintonizan, pero también queremos que nos hablen, por favor. Teléfonos en la cabina 608-3652. Y bueno, vamos a empezar con este tema que dejamos avanzado. Vamos a empezar la segunda parte de este tema de la autoestima. Es muy importante para alcanzar la madurez. Hay que formar nuestra estima personal. No podemos llegar a la madurez como ya lo veíamos si nosotros no crecemos o no maduramos en nuestra estima personal. Por esto es tan importante, yo lo he dicho, en este programa se ven temas esenciales de fe, de oración, se ven algunos documentos de la iglesia, hemos visto algunos partes y fragmentos de los documentos, de algunos documentos, pero también creo que es indispensable que un cristiano se forme integralmente, y parte de formarnos integralmente es la formación humana. Entonces, así
que hemos visto la necesidad y también porque algunas personas nos lo han pedido, que se vean estos temas. Y bueno, estamos en esta segunda parte de la autoestima. Veíamos la semana pasada que la autoestima es, en primer lugar, la palabra estima es una palabra que expresa que alguien o algo son importantes o que se da valor a esa persona o cosa. Y auto significa tú mismo, así que autoestima se refiere a cuando tú te valoras a ti mismo y lo importante que te consideres hacer hace referencia a cómo te ves a ti mismo y cómo te sientes contigo mismo. Y esto es importante porque muchas veces nosotros, yo ya lo comentaba la semana pasada, muchas veces nosotros nos flagelamos, muchas veces nosotros nos decimos cosas, somos los peores críticos de nosotros mismos y muchos de, a veces, y yo la semana pasada se los dije, ¿verdad? Es también para mí es esto, ir, no crean que yo ya estoy al 100 y soy excelente, no, voy creciendo y también tengo mis caídas y también tengo mis levantadas y también estoy creciendo en la autoestima, no crean que ya yo tengo al 100% mi autoestima, no, sino que he ido creciendo, he ido conociéndome. Creo que lo más importante de todo esto es que tú aprendas a conocerte, a saber quién eres, a saber qué te gusta, a saber qué no te gusta, a saber qué te lastima, a saber qué te gusta de ti, qué no te gusta, se vale. O sea, no es nada más el decir, ya, ¿verdad? Se acabó, es algo que tenemos cada uno y bueno, no. Sino que nosotros tenemos que conocernos, tenemos que amarnos, tenemos que aceptarnos, tenemos que decir, ¿verdad?, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que no me ayuda a que me digan, qué es lo que me da coraje que me digan, qué es lo que no me ayuda. Y bueno, por eso es importante que nosotros estemos seguros y estemos y conozcamos, más bien dicho, este tema. Por esto les vamos a dar esta segunda parte de la autoestima, que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Pero antes de eso te quiero recordar una vez más los teléfonos en la cabina. 608-3652, 608-3652. Saludos a todos ustedes. Recuerden, hoy estamos en la noche, tenemos esta cena mexicana. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado. Gracias por apoyarnos. Y bueno, hoy 6 de la tarde en el Salón Jardines del Sol. Acompáñanos, de veras que queremos estar contigo, queremos saber que estás con nosotros. 100 pesitos antes del evento, 150 pesitos en si tú llegas ahí a Jardines del Sol. Y va a haber, además del rico pozolito que te vamos a dar, riquísimo. Va a haber, si no te gusta el pozole, pues va a haber algunos antojitos mexicanos, postres también muy típicos y mexicanos. Además que va a haber ballet folclórico, va a haber mariachi. Además va a haber música, va a haber cantantes, va a haber un concurso para premiar al mejor atuendo. Al mejor atuendo mexicano se les va a dar un premio, así es que vete bien guapo, así bien regional, bien mexicanote, bien mexicanota. Así es que en esta tarde te esperamos a las 6 de la tarde en el Salón Jardín del Sol. 100 pesitos, 150 es en el momento de que tú llegues. Si no llegas a traer tu boleto, pues te va a costar 150. Y bueno, después de esto, vamos a ver qué integra una sana estima. Primero, tener una sana estima implica humildad. Mis queridos amigos, ya lo veíamos también la semana pasada, pero quiero retomarlo un poquito para aquellos que esta es la primera vez que nos sintonizan, pues estén como que un poquito al día. Decíamos también que hay dos tipos de estima. La estima baja, que son aquellos que,
que no creen que pueden hacer las cosas. Somos aquellos que no creemos que podemos hacer las cosas, queremos que todos nos lo digan, no hacemos nada sin la autorización o el consentimiento o el agrado de alguien, nos ponemos muy nerviosos, somos muy ansiosos, o los que tienen la estima inflamada, ¿verdad?, o inflada, que son aquellos que creen que siempre tienen la razón de todo, que ellos valen mucho, que ellos valen, que son mucho y que pueden hacerlo sin la ayuda de nadie. Así es que si tú te caracterizas o si tú te identificas con una de las dos, puede ser, ni cualquiera de las dos es baja estima, ¿verdad? No tener una es tener la estima, pues se puede decir así, enferma, o no tener una estima buena. Y bueno, la humildad, decíamos la semana pasada que la humildad es reconocer lo que yo soy, lo bueno que yo soy, reconocer lo bueno, las virtudes, lo que yo sé que soy bueno, también reconocer lo malo, mis defectos, mis errores, valorarme y también reconocer que Dios pues lo puede todo, ¿verdad? Pero sobre todo en el ámbito cristiano, claro, pero sobre todo es esto, reconocer lo que yo soy bueno, pero también reconocer lo malo, y esto malo que no me afecta, o sea, claro, tampoco vamos a ver, ay, pues ya, ¿verdad?, todo el mundo me tiene que aceptar como soy, pues no, tenemos que ir mejorando. Pero si tú, o sea, reconocer tus errores y decir, bueno, pues así soy, ok, yo tengo que ir valorar mi persona, ir creciendo si tengo algunos errores para poder salir adelante, para poder ser mejor, para poder vivir, ¿verdad?, con una sana estima. Nos vamos a ir a un corte rapidísimo, pero regresamos a tu programa. Buenos días, Coinonía. Te recuerdo, teléfonos en cabina, 608-3652. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte, continúa Buenos días, Coinonía. La parroquia San Juan Evangelista te invita a una cena entre amigos, Proconstrucción Parroquial. Participa, colabora y diviértete. Te esperamos en 2205 J Avenue, National City, California, 91950. Próximo viernes 7 de octubre, a partir de las 7 de la tarde. Reserva tus boletos al 664-375-0980 o al 619-890-4887. Te esperamos, tu participación es muy importante. La parroquia San Juan Evangelista te invita. Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños, ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado, esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver. El sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. ¿Quiere cantar algún solo? Yo. Muy bien, vamos a ver cómo cantas. Los pajaritos cantan.
A ver tú, tú chaparrito. Regresamos a tu programa, iba a decir ven y sígueme, pero no, estamos en, bueno, ven y sígueme a Buenos Días Coinonía, claro, el día de ayer por ahí estuvieron nuestros queridos seminaristas, un saludo a los seminaristas de esta arquidiócesis, que por ahí, pues los que vienen aquí, no recuerdo sus nombres, bueno, de Gibran sí, porque ya ha tenido más tiempo, creo que el otro se llama Cristian y el otro no me acuerdo, pero a los tres que vienen, un saludo muy especial, si por ahí los ven, nos los saludan muchísimo. Y bueno, estemos orando por las vocaciones sacerdotales, de la verdad, que necesitamos muchos sacerdotes, necesitamos no nada más muchos, sino santos, enamorados, jóvenes enamorados de Jesús, que puedan decidirse y dar la respuesta de amor a nuestro Señor. Así es que hay que seguir orando por nuestros seminaristas y pues aquí esta parroquia, pues de aquí han salido algunos, un saludo por allá a Josué, a Sebastián Alvarado, a Fabiana, a Cristian, a Luis, a Ricardo, a Omar, creo que también por ahí, y bueno, todos los que van a seguir, que esperemos que sean varios, y también un saludo a todos los que están en esta en el seminario y en los seminarios de las diferentes arquidiócesis y de las diferentes diócesis de esta nación de México. Y también a todos los que están con inquietud vocacional, pues no, la verdad, no tengan miedo, denle la respuesta a Dios, que es lo más importante y lo más bonito. Y bueno, antes de seguir con el tema de la autoestima, vamos a darte una receta. De comida, por aquellas mamitas que ahorita están preparando, sé que es muy temprano preparándose para la comida y no saben qué hacer en este día, pues te voy a dar una receta muy rica, es estilo Jalisco, y es, yo sé que ya les había dado esta receta alguna ocasión, pero para aquellos que alguna vez me la volvieron a pedir y no la volví a dejar, les voy a dar, por favor, si nos está escuchando por ahí Paquita, hermana de don Rafael Romo Muñoz, hágale Paquita esta rica comida que te voy a dar. Sé que nuestro queridísimo señor arzobispo Francisco Moreno Barrón no son de Jalisco. Nuestro queridísimo arzobispo Francisco Moreno Barrón es de Guanajuato, y nuestro queridísimo arzobispo emérito Rafael Romo Muñoz es de Coahuila, pero pues yo creo que sí lo han probado y van a decir, qué rico. Así es que madres que están con don Francisco y Paquita, háganle esta rica carne en su jugo estilo Jalisco. Qué rico, 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 riquísimo es esta comida que les voy a dar. Y bueno, los ingredientes, porque yo nada más digo que rico, rico, rico y no digo nada. Pero bueno, los ingredientes son los siguientes para cuatro personas. Primero, 6 rebanadas de tocino. Oh, ¡qué rico! Ay, ya se me... Hagan de cuenta que ahorita mis jugos gástricos están jugándome una mala pasada, porque ya están empezando a hacer sus efectos. Y bueno, Moramay, que por aquí también anda, Julio, que por aquí también andan, ya han de estarse con los jugos gástricos a todo lo que da Moramay. Un saludito muy grande, espero que estés mucho mejor. 6 rebanadas de tocino, 1 kilo de bistec de res para carne en su jugo.
¿Qué sé? ¿Cómo es esto? A ver, madre, tranquila. Usted está diciendo que la carne en su jugo. ¿Cómo es el bistec? Un kilo de bistec de res para carne en su jugo. Ahí va, son en trocitos. O sea, compra usted la carne de bistec. Pero si usted quiere, puede pedirla en la carnicería y les puede decir, ¿me pueden dar carne bistec en trocitos de uno por uno centímetro? O sea, de un centímetro por un centímetro. Así son, no es tan grande, o sea, son chiquitas, pero están deliciosos. Cuatro tomates verdes chicos, tomates, o tomatillos verdes chicos, un diente de ajo, dos chiles serranos, media cebolla picada, una cucharada de cilantro picado, sal y pimienta al gusto, tres tazas de agua, dos cubitos de caldo de pollo, dos tazas de frijoles de la olla y su caldo. Ahora sí vamos a ver, ya se me hizo agua la boca, después de estos ingredientes, decir ahí, entonces, ¿cómo se cocina? Ahí va, modo de preparación. La preparación son 10 minutos, fácil. La cocción son 30 minutos y en 40 está. O sea, no van a decir, ay madre, es que eso es bien complicado, nanana. Está en 40 minutos y está delicioso. Primero se dora bien el tocino en un sartén. Retira del fuego y reserva. En el mismo sartén sella la carne de res con un poco de la grasa del tocino hasta que se haya perdido su color rojo. Sazona con sal y pimienta al gusto. ¿Verdad? ¡Qué rico! Luego, después de esto, cuece los tomates, los chiles y el ajo en las tres tazas de agua. Licúa el tomate, chile y ajo en el agua en que se cocieron. Cuela y vierte sobre una olla de presión. Agrega la carne sellada y su jugo junto con los cubitos de caldo de pollo. Tapa la olla y cuece a fuego medio alto hasta que suba la presión. Reduce inmediatamente el fuego abajo y cocina durante 30 minutos. Sirve con frijoles de la olla, tocino, cebolla y cilantro, acompañado con tortillas de maíz. Y bueno, la receta, usted puede ponerle más cantidad de tocino, el tocino que usted quiera, o si quiere más carne, pues porque somos a veces los del norte y yo lo puedo decir. ¿Quién más que yo puedo decir que soy carnívora? Bueno, me gusta la carne, no es que sea carnívora, pero me gusta mucho la carne, que a veces, pues sí, un kilito para cuatro personas, pues como que uno dice, bueno, está bien, puede ser, pero usted, si quiere ponerle más carne, si usted quiere ponerle más, pues más de lo que usted quiera, le puede poner. Es para cuatro porciones, riquísimo. Y hoy consienta a su esposo, consienta a sus hijos, consienta a sus hermanas, si está escuchando alguna religiosa, pues consiéntala. Y bueno, nuevamente te recuerdo esta noche la cena mexicana en punto de las 6 de la tarde en el Salón Jardines del Sol. Súper, súper padre y va a estar muy bien esta cena. A las 6 de la tarde, Jardines del Sol, 100 pesos el boleto antes del evento. En el evento te va a costar 150. Claro, no va a estar tan caro, pero va a estar muy, va a estar un poquito más caro. Además de que va a haber rico pozolito, antojito mexicano, si no te gusta el pozole o no puedes comerlo. Además va a haber ballet folclórico, mariachi, música, cantantes y sobre todo un premio para aquel que lleve el mejor atuendo mexicano. Así es que te invitamos a que nos acompañes. 100 pesitos hoy en Jardines del Sol, 6 de la tarde. Te esperamos. Nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos a tu programa. Buenos días, Koinonia. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte, continúa Buenos Días, Koinonia. Buenos días, Koinonia. No temas al mañana, pues Dios también estará allí. Estamos de regreso. Se refugia.
Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce Jesucristo Salvador, Él me alienta y alimenta su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Coinonía, es un gusto estar contigo. Saludos a todos. Joana Martínez de San Luis Potosí, a María Inés en el DF que nos están escuchando, a también a algunas personas en Alemania que por ahí también ya nos dijeron que nos están escuchando, y bueno, esperemos que sí. Buenas tardes a ellos porque allá ya son tardes. Y bueno, seguimos en este programa de Buenos Días Coinonía. Es un gusto. Háblanos, 608-3652. Queremos saber que tú estás con nosotros. Queremos saber que tú nos estás escuchando. Queremos saber que tú estás al pendiente de nosotros. Y bueno, vamos a seguir con este tema importantísimo de la autoestima. Más adelante te voy a dar otra receta riquísima de cocina que te va a encantar. Y bueno,
¿qué te puedo decir? Ya, a mí me encanta, no me gusta la cocina, pues, así que tú digas, ¿cómo te gusta la madre Lupita la cocina? No, pero claro que si aquí tengo unas ricas recetas, pues espero en Dios algún día hacérselas y mis hermanas se van a enojar y van a decir, ay, sí, tú nomás dando recetas allá afuera y a nosotros no nos hacen nada, no es cierto, sí les hago, pero de repente me tardo un poquito más. Y bueno, antes de empezar con este tema, déjame te doy los horarios de, porque mira, muchos que nos están escuchando a través de la 1420 o en tjcatólico.com, más bien dicho en la 1420, no saben los horarios de esta estación de radio 1420, porque ya estábamos acostumbrados muchos a la otra estación de radio que teníamos anteriormente. Ahora en esta estación de radio, los horarios son de lunes a jueves de 6 de la tarde a 7 de la mañana, del día siguiente a las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana, y de 10 a 12 de lunes a viernes también, y los fines de semana a partir del viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 7 de la mañana. Son las 24 horas, así es que si tú no estás escuchando y dices, pues es que como que la transmisión no sabemos a qué hora es, pues bueno, ya sabes, de lunes a jueves de 6 de la tarde a 7 de la mañana, y luego lunes a viernes de 10 a 12, y también los fines de semana a partir del viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 7 de la mañana, las 24 horas. Bueno, hay mucha variedad de programas, acompáñanos, queremos escucharte, queremos saber qué nos está sintonizando. Y bueno, vamos a seguir con este tema de qué integra una sana estima. Ya decíamos lo que era la estima, ya decíamos lo que era la humildad, porque decíamos que para tener una sana estima, mis queridos amigos, hay que tener humildad para no despreciarnos ni tampoco sobresaltarnos. Esto es importante. La estima está integrada por algunos aspectos que son las características físicas. Hermanos, amigos que me están escuchando, esto es importantísimo. Hay que amarnos. ¿Y cómo nos cuesta? Y sobre todo esto, en esto las mujeres somos más vanidosas que los hombres. En esto las mujeres nos atacamos mucho. Y yo lo digo porque también en algún tiempo, y no crean, a veces uno puede ser mucho más, ¿cómo les dije? Ogro. Que muchos otros. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Las mujeres somos las que más batallamos para esto de la estima, del aspecto físico, porque cómo nos cuesta si estamos gorditas, cómo nos cuesta que alguien nos diga, o si alguien nos dice, ay, no, es que estás bonita, ay, es que mira qué bonitos ojos, ay, mira, ay, no, estás bien bonita, na. A mí no me están echando mentiras, a veces las mujeres somos las que más no nos la creemos. Por eso hay que amarnos, aceptar nuestro. Claro, si estoy gordita, así como yo comprenderé, así como que, claro, no soy tan gordita, pero sí estoy llena, gracia ahí sobre mí, ¿verdad? Dios me dio gracia, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Pero es importante que, por ejemplo, yo me acepte, o sea, ok, así soy, estoy llenita. No voy a decir gordita, estoy llenita, simpaticona, la hermana, ¿no? La muchacha simpática. Bueno, yo digo, ok, hay que tener una motivación. Si yo estoy gordita y digo, pues es que yo no me amo así como soy, aceptarme y decir, bueno, voy a adelgazar, voy a ponerme bonita, voy a arreglarme. Aquellas chicas que están escuchándome que son jóvenes, o las hermanas casadas, por favor, arréglense, porque a veces... muchas de las de la baja estima es porque como yo no me arreglo, yo creo que estoy fea. Y no es que, o sea, claro, natural nos vemos muy bonitas, pero a veces es importante que nos demos un gustito, que nos demos un besito con nuestras besito en el aspecto de amarme y decir, bueno, pues hoy me voy a arreglar un poquito más, voy a peinarme de otra manera, voy a ponerme unos rayitos, voy a ponerme otra ropa para que me vea más bonita, elegir también el tipo de ropa que te quede para que tu cuerpo pues se vea bonito, o sea, arreglado, estético. Pero si yo estoy gordita, pues decir, bueno, me voy a motivar, bueno, ya voy a adelgazar, voy a hacer en la mañana 30 minutos de bicicleta, voy a ir a caminar al parque, pero tengo que aceptarme primero. Para poder hacer todo esto, yo tengo que aceptarme.
mi físico, mi historia personal también ya lo veíamos, cómo soy, con lo que crecí, con lo que viví, aquello que con lo que yo viví y lo que traigo, mi historia personal. El temperamento, los que somos coléricos, porque yo lo soy, explosivos, pues también aceptarnos y ir creciendo, ¿no? Es decir, que aceptar, es decir, ay no, pues China libre, como dicen en mi pueblo, y ya, ¿verdad? Pues no, así soy gritón y todo malhumorado y ya. Todo el mundo me va a querer y aquí solo mis chicharrones truenan. Pues no, mijito y no, mijita. Y perdón si a lo mejor a algunos se les está haciendo algo fuerte como estoy hablando. Discúlpenme si hay algunos términos que no les ayudan, háblenos. Y también me pueden decir, ¿no? Madre, es que no me ayudó esto que dijo. Bueno, yo trato de mejorar también. Bueno, pero en esto sí es importante que nosotros vayamos entendiendo y comprendiendo cuál es mi temperamento e irlo trabajando. La familia, la historia familiar, ¿verdad? Lo que es. Es el nivel social, por favor, y en esto muchos los adolescentes y jóvenes batallan porque tratan de decir que son de otro nivel y no aceptan su condición y no aceptan lo que son, ¿verdad? Y tratan de decir, ah, no, yo tengo dinero, yo tengo esto, yo tengo el otro, y nada, nanáis, dijeran por ahí, ¿verdad? Se nos olvida de que no, ¿verdad? Y solamente por aparentar, pues lo hacemos. Y también el sexo, ser hombre o mujer. Y ahorita en estos momentos vivimos una total y tremenda situación. No aceptar, si soy hombre, mis características masculinas, que son muy particulares. Y si soy mujer, también aceptar lo que soy. Si Dios me hubiese querido hombre, me hubiera hecho hombre, pero me hizo mujer, ¿verdad? Y por algo me hizo mujer. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan y tiene un plan para cada uno de nosotros. Así es que, mis queridos hermanos, hay que aceptar mi estima, ¿no? Hay que aceptar lo que yo soy. Entonces, nos vamos a ir a un corte rapidísimo, pero regresamos a tu programa. Buenos días, Koinonia. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte, continúa. Buenos días, Koinonia. No temas al mañana, pues Dios también estará allí. Estamos de regreso. Porque alguien te empujó de allá de arriba y te diste un zapotón. Si te dijeron que no la supiste hacer, que ahí tirado no te puedes levantar. Piensa que grande no es aquel que nunca cae, sino aquel que se ha caído y se vuelve a levantar. Piensa que grande no es aquel que nunca cae, sino aquel que se cayó y se ha vuelto a levantar. Cuando con fuerza te avienten y caigas al suelo como la pelota, rebotarás y subirás más alto, mucho más, buscando al cielo. Cuando con fuerza te avienten y caigas al suelo como la pelota, regresamos a tu programa. Buenos días, Koinonia. Teléfonos en cabina 608-3652. Un saludito a todos los que en estos momentos nos están sintonizando. Y bueno, ya veíamos, estoy dando solamente un repaso de esto porque ya nos vamos a ir un poco más rapidísimo. Sobreestima, decimos que es soberbia, creer que soy Dios. Aquellos que nos están sintonizando a través de la 1420 o en tjcatólico.com, que le están prendiendo apenas, pues bienvenidos. Y estamos viendo esta segunda parte del tema de la autoestima, ¿verdad? Y lo estoy dando ahorita un repasito rapidísimo, que ya nos vamos a ir más rápido. La sobreestima es soberbia, creer que soy Dios. La baja estima es soberbia, porque es creer que tengo que poder hacerlo todo. Y la sana estima es humildad, no sentir que valgo más ni menos. Soy lo que Dios dice de mí. Y Dios nos ha dado algo muy importante: dones, talentos y capacidades independientes de lo que les ha dado a los demás. O sea,
que yo particularmente, Lupita Villarreal, a María Guadalupe Villarreal Robles, religiosa, pero yo como persona tengo mis características muy peculiares y muy particulares. ¿Cuáles son? Y yo se las puedo decir, mire, yo soy alegre y se nota. Bueno, muchos dicen que siempre ando con la sonrisa en la boca, aunque a veces no crean, si cuesta andar con la sonrisa, pero me caracteriza la sonrisa, me caracteriza la alegría, me caracteriza que soy puntual también, es algo que me caracteriza mucho, y bueno, muchas otras cosas más, pero eso es lo que más me caracteriza, y cada uno de nosotros tenemos dones, carismas, talentos y capacidades diferentes a los demás. O sea, mi hermano, ¿no ande usted, mi querido amigo, ¿no ande usted anhelando los talentos de otro? Cuesta mucho, sí, yo también lo he pasado, porque a mí también me cuesta. Cuesta muchísimo, sí, pero hay que tomar en cuenta que a veces, por andar viendo los dones y los talentos de los demás, nos olvidamos de los nuestros. Y por eso hay muchas dificultades. Nunca debemos compararnos, como ya lo decía, porque cada uno de nosotros es el propio reflejo de Dios. Durante la infancia forjamos expectativas acerca del tipo de personas que deseamos ser y la clase de personas que otros desean que seamos. Pero en la edad adulta debemos madurar y ser realistas. O sea, yo sé que muchas personas quieren que yo sea algo, pero yo ser lo que soy, ser así como soy, y ir forjándome. Y como ya los que ya estamos un poquito más adultos, pues ir madurando en esto, no ser realistas. Lo que yo soy, lo que yo tengo, la autoestima, no debe descansar en la frágil balanza del perfeccionismo, pues presiona, tiraniza y gobierna la vida. Como ya les decía, cuando nosotros estamos siempre observando a los demás, y yo me estoy diciendo un montón de cosas feas, pues solo en lugar de hacer algo bueno, me tiraniza, ¿verdad? Y vivo infeliz. Para llegar a una experiencia sana de nuestra persona, se necesita la fe para creerle a Dios que somos prodigios de sus manos, que su amor por nosotros está por encima de todo, ¿verdad? Somos prodigios de Dios, creerlo, hermanos, aunque yo no me sienta bonita, aunque yo no me sienta la mejor, yo tengo que creer que por algo Dios me hizo así, por algo Dios quiso hacerme así. Bueno, hay que ir sanando esta parte. Pero ¿cómo tener? Y ahora te preguntarás, mi querido amigo que me está escuchando a través de la 1420 o en tjcatólico.com, ¿cómo tener una sobreestima? Ahí va lo bueno, vamos a ver algunas cosas. Primero, viéndome y sabiéndome amado por mi Padre Dios. Cuando una persona se siente amada por Dios, valora su estima, crece en su estima, se siente feliz, porque a veces por no sentirme amado por Dios y no aceptarme yo mismo, busco la aceptación de otros y veo lo que otros me valoran o busco que otros me valoren, y ahí está el detalle, ahí es donde estamos mal. Segundo, saber que soy único e irrepetible, o sea, no hay otro igual que yo, por eso hay que amarse, o sea, yo soy único, irrepetible. Cuando Dios me hizo, rompió el molde. Y muchos van a decir, madre, esto parece el tema del amor de Dios. Pues es que para poder amarnos, tenemos que sentir ese amor de Dios. Para poder tener una sana estima, sobreestima, tenemos que primero ver y amar y sentir ese amor de Dios. Tercer, considerar cómo me ven los que me aman y aceptan aceptar su opinión. Por eso es importante que cada que alguien te dice, tú sabes que es una persona que es tu amigo o que es tu amiga, ay, qué bonita estás, o ay, no, qué guapa te ves el día de hoy, o no, mira, qué bárbara, es muy alegre, ay, es que tú eres capaz de hacer muchas cosas, a veces que te piden algo, ¿no? O que dicen, por ejemplo, a mí, ¿no? Alguna vez me pasó que me dijeron, hermana, es que la están buscando porque quieren pedirle algo, tal persona, ¿no? Un encargado de un grupo, y tú dices, ¿yo? Sí, es que usted, fíjese que una vez que por ahí anduvo en una reunión y la estaba viendo este encargado, vio que usted era muy alegre y que era muy animosa y le gustó eso. Y uno dice, ay, ¿en serio? No, yo no soy. Pero es que yo no hice nada, no, solamente hice lo que soy, ¿no?
Pero pues eso le gustó a la persona y pues le dice que gracias por esa alegría, ¿no? Entonces a veces uno dice, o sea, otras personas lo ven y tú no. Por eso uno tiene que empezar a valorar y ver y aceptar las opiniones de los que te aman, de los que verdaderamente tú sabes que son tus amigos. Aceptar y creer, cuatro, que Dios se complace en mí, ¿verdad? Eso es importante, no siempre estar en mi interior, en mi corazón, decir es que soy un pecador, una pecadora, no. Aceptarla o disciplinar mis pensamientos y la manera con que pienso de mí mismo. Por eso es importante aprender a decir no, no soy malo, no soy feo, no estoy así, soy hermosa, soy cosa preciosa, ¿no? Ante Dios, soy bueno, ¿sí? Ingredientes de una sana autoestima. La mayoría de las personas quieren tener una buena autoestima sin Dios en sus vidas. Por eso en este programa te estamos hablando de la autoestima, pero desde la vista de Dios, de la fe, ¿no? Una buena autoestima sin Dios es una en sus vidas. Muchas personas lo quieren ver así. Eso no es posible. Se puede creer que se tiene una estima adecuada de sí mismo, inclusive se puede sentir a gusto consigo mismo y satisfecho. Pero eso no quiere decir que a los ojos de Dios no vivan en pecado y estén lejos del reflejo de la imagen de Dios en sus vidas. Por eso es importante que nosotros siempre busquemos tener una buena autoestima con Dios, ¿verdad? Buscar lo que Dios piensa de mí, lo que Dios cree de mí, lo que Dios ama en mí. No dejarnos influenciar por las demás personas, no dejarnos dañar por nuestros propios pensamientos, no dejarnos tiranizar por los que nos dicen. Nacemos alejados de Dios en una sociedad con la que los valores ahorita están al máximo, el cuerpo, el placer, el poder, el tener. Y bueno, te voy a seguir contando acerca de esto en un ratitito más. Regresamos rapidísimo a tu programa. Buenos días, Koinonia. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte, continúa Buenos días, Koinonia. Uno, dos, tres, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 350 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. Uno, dos, tres, 50. Buenos días, Koinonia. No temas al mañana, pues Dios también estará allí. Estamos de regreso. Y regresamos a tu programa. Buenos días, Koinonia. Este último segmento se me fue rapidísimo. Este programa, pero bueno, va a seguir rapidísimo porque ya se nos está yendo el tiempo. Para terminar este tema de la autoestima, de vista desde los ojos de Dios, porque solamente una persona que ama a Dios, que ve lo que Dios ve en uno, puede salir adelante, si no, no. No engañarnos. Yo decía ahorita, hace un ratito, antes de irnos al corte, que muchas veces por la sociedad que vivimos, llena de hedonismo, de narcisismo, de placer, poder tener, y todo es cuerpo, y el que es gordo está out, y el que no tiene la chica que no tiene la mejor figura no vale nada, aquella que no tiene el pelo más lacio no sirve para nada, aquella que no se ría bonito no sirve, la que no tenga amigos, la que no tenga Facebook, Twitter, Inbox y todas estas cosas, Instagram y todas esas redes sociales, y el que no tenga la mejor marca de ropa está out, y así vamos denigrándonos, así vamos perdiendo la estima y así vamos haciéndonos menos. Por eso hay que quitar todo eso, no vivir en la mentira que el mundo nos ofrece. Tenemos que, para poder tener una buena estima, es que estoy viendo aquí una foto que si ustedes la vieron, hagan de cuenta que está, cuando uno tiene una muy buena estima, ¿verdad? O bueno, primero estoy viendo una foto donde está una chica súper delgada, pero se ve en un espejo y se ve gorda, ¿no? Gorda, muy gorda.
Y luego estoy viendo otra foto donde un hombre está muy gordito, pero se ve al espejo y parece acá con los cuadritos y todo. Entonces es importante que nosotros no creamos las mentiras. No es que no diga que, bueno, los que están gorditos hay que tener una cirano, sí, qué guapa estoy, qué guapetón y qué guapetona, pero cuidar, ¿no? Tener seguridad, confianza en uno mismo. Esto es importantísimo, y confianza en Dios, ¿verdad? Yo creo que parte de lo que es esto de la autoestima, aparte de amarnos y conocernos, es poder tener seguridad en uno mismo, ¿no? Que a veces por nuestro físico nos limitamos tanto que Dios quisiera hacer muchas cosas, y muchas personas creen y confían y saben que podemos hacer muchas cosas, pero ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer por la baja estima que tenemos. Dice la palabra de Dios, yo empecé la primera vez en el programa diciendo esto cuando veíamos esta introducción de la autoestima. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, lo que dice la palabra de Dios, o que lo que le dice el Señor al escriba, y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar al prójimo y no podemos amar a Dios si no nos amamos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Experimentar el perdón de Dios, experimentar perdonar a los demás, aquellos que nos han ofendido con sus palabras, con sus críticas, perdonarme a mí mismo, porque muchas veces yo soy la peor tirana, la peor que avienta piedras, la peor porque no me doy cuenta de que esto me está dañando, y yo me lo sigo diciendo y me sigo poniendo etiquetas, y esto es muy importante, perdonarme, tener respeto por mi persona, respeto por lo que soy, no estarme denigrando, como ya lo dije, y ser auténticos, mis queridos hermanos. Yo creo que tú no sabes, y yo creo que esto muchos no lo saben, pero no ser hipócritas ni temer que otros conozcan nuestras debilidades y saber que estamos en un proceso de crecimiento. O sea, no ser hipócritas, o sea, no ser auténticos, es decir, esto es lo que soy, y ser así. Ustedes no saben cuántas personas agradecen o agradecemos el conocer a los demás como son, ¿verdad? Y a veces la belleza en el físico no está tanto en el físico. A veces la belleza de la persona está en su interior, está en su corazón, está en lo que son. Por eso podemos decir, ah, mira, a veces decimos, porque somos tan crueles, mira fulanito anda con fulanita, porque qué le vio, si está, bueno, no está tan agraciada, pero pues le vio la belleza interior. Porque a lo mejor muchos de nosotros no sabemos que a veces las personas que podemos decir aparentemente que no están muy agraciadas son las que más se aman, o a veces no, ¿verdad? Pero hay muchas personas, ay, es que qué le fijo, es que, ay, es que fulanita tiene algo que no sé qué es. Pues que se ama, es que tiene una autoestima sana, es que sabe quién es, que se respeta, es que tiene una belleza interior que yo creo que a veces a nosotros nos falta creernos un poquito. Entonces por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que somos como somos, ir creciendo, madurando y perfeccionándonos, ir llenándonos de Dios, ¿no? En conclusión, una sana autoestima es el resultado de nuestra relación con Dios. Es el resultado de asumir nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios. Nuestro crecimiento personal, valía y estima depende del grado en que la imagen de Dios se refleje en nosotros, de cómo asumimos la responsabilidad por quienes somos, hijos de Dios, por nuestras decisiones y por llevarnos adelante cada día al propósito maravilloso de seguir a Cristo. Una persona que goza de una sana autoestima es aquella que emana confianza absoluta en sí misma y que lo transmite a través de su forma de estar. Lo manifiesta en su forma de caminar, de saludar, de expresarse verbalmente. Lo hace notar por lo bien que se está a su lado. Ánimo, deja que Dios sane y levante tu autoestima con la grandeza de su amor. Y aquí viene una imagen que me gusta mucho. Es un monito que está con los ojos vendados en un precipicio y está a la mano de Dios, y dice, mi confianza está puesta en Dios. Entonces, fíjense qué importante es esto, que una persona que tiene una buena estima, una sana estima, transmite en todo, en su ser. Y lo manifiesta en qué, en su forma de ser, de caminar, de saludar, de expresarse verbalmente. Por eso, mis queridos hermanos, es que iba a decir las dos juntas, amigos y hermanos,
Eso es importante, que nosotros aprendamos a valorarnos, que aprendamos a amarnos. Vete en el espejo todos los días y dices, ¡qué chulada! Es que así dicen en mi pueblo, ¿eh? ¡Qué chulada de Maíz Prieto! ¡Qué chulada de persona! ¿No? Dios no pudo hacer a alguien más guapo, más guapa que yo. Así es que, y eso no es decir, ¡ay, madre! Usted está diciendo que entonces yo tengo que decir que soy así y así. No, no, no. Solamente que tú aprendas a amarte, a valorarte, a quererte como eres. Y bueno, ya nos tenemos que ir casi, pero antes de irnos te recuerdo el evento del día de hoy de la Cena Pro Radio, Cena Mexicana. Hoy a las 6 de la tarde en el Salón Jardines del Sol habrá, además de la rico pozolito, ricos antojitos mexicanos, postrecitos bien ricos mexicanos, habrá ballet folclórico, mariachi, cantantes, comida, habrá premio al mejor atuendo mexicano, así es que caracterízate muy bien para que puedas tener un premio. 100 pesitos. ¿Qué son 100 pesitos? Nada. Antes de ir al evento, si tú llevas tu boleto, 100 pesitos. Y si no llevas boleto en el evento, en la puerta van a estarte cobrando 150, pero no son nada. Mariachi, una rica cena, una rica compañía. Hay que ir, hay que apoyar esta radio, hay que poner todo nuestro corazón, ponernos la camiseta de Koinonia Radio. Nos vemos la próxima semana. Este fue tu programa. Buenos días, Koinonia. Todo lo que bien empieza, bien acaba. Y Buenos Días, Koinonia, termina su programa de hoy. Contamos contigo en la siguiente emisión. Y si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta y trabaja por ellos en la voluntad de Dios. Hasta la próxima.